Hola, hola, bienvenidos al Mercadito con Kate. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @diariodelcentro.cl y además suscríbanse a la campanita de notificaciones en YouTube para que no se pierdan ni un solo capítulo. Yo soy Kate Montoria, conductora, y hoy estamos con Natalia del emprendimiento Trotamunda. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Natalia? Súper contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, y nosotros muy contentos de tenerte aquí también. Gracias. Tu emprendimiento es bastante bonito. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, Trotamunda es una propuesta de cosmética natural, velas de soya, aromaterapia, que invita a conectar contigo, con tu amor propio, te invita a hacer rituales y también te invita como a ser consciente de ti misma, de lo que te pones, de los productos que pones en tu cuerpo, de qué contienen esos productos. Y también casi que todos los productos te invitan a hacer un ritual. Y ahí un poquito vamos a hablar de qué se tratan esos rituales. Bueno, suena bastante interesante. Pero antes de continuar con eso, cuéntanos de ti, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Colombia. Hace más o menos 3 años vivo acá en Chile. Vengo de una ciudad que se llama Manizales. Bueno, yo igual. Somos de la misma ciudad. Casualidad. Casual. La vida está llena de casualidades. Bueno, vine a vivir a Chile por cosas de la vida. Jamás pensé venir a vivir a Chile, pero el amor me trajo a Chile. O sea, el amor, inesperadamente conocí a un chileno en Colombia. Sí. Y el tiempo nos trajo a vivir acá, pero nunca pensé vivir en Chile, pero ahora estoy feliz de estar acá y me encanta. Bueno, ¿y qué te ha parecido Chile? Me encanta, o sea, yo siento que ahora Chile es mi país y Taika es mi ciudad, como que ahora lo siento como mi casa. Entonces estoy súper contenta también de estar acá. Ah, qué bueno, súper. Y bueno, ¿hace cuánto estás con tu emprendimiento? Mira, Trotamunda nació en Colombia, nació en la pandemia, como muchos emprendimientos que nacieron en pandemia. Sí. Nació después de un viaje, que también tiene mucho que ver con el nombre Trotamunda, porque creo que fue como inspirado por un viaje y nació también a través de un viaje. Entonces, en la pandemia yo había renunciado a mi trabajo antes para irme a viajar, para cumplir un sueño de viajar, y cuando regresamos nos encontramos con la pandemia y me encontré con que tenía igual un montón de tiempo para emplearlo en lo que yo quisiera, y siempre he sido así como muy curiosa de hacer cosas, siempre. Toda la vida me gustaba hacer artesanía, tejer, como que siempre tengo que estar haciendo algo. Manualidades. Entonces la pandemia y el tiempo como que me empezó a generar esa curiosidad, sobre todo por los jabones, como que por cosas de la vida dije, hoy quiero hacer jabón, qué tan difícil poder hacer un jabón. Entonces empecé a estudiar, con la ventaja de que como yo estudié gestión ambiental, también había sido monitora de laboratorio, tenía conocimientos de química, entonces eso me ayudó mucho a poder entender muy bien el proceso de cómo se hacían los jabones, la saponificación, porque es un proceso químico que requiere harto conocimiento igual. Entonces en la pandemia yo aproveché de estudiar, practicar, me lancé a hacer jabones, empecé a hacerlos como para mí, para mi familia, para los amigos. Y de repente me di cuenta que se podían vender y empecé a vender jabones en la pandemia. Y así nació Trotamunda, con jabones. Y luego empecé a hacer champú sólido. Bueno, pero ¿por qué el nombre Trotamunda? Bueno, Trotamunda porque, como te contaba, nació con una decisión mía de viajar, como de lanzarme a viajar. Porque yo tenía el sueño siempre de viajar, de salir del país. Y estaba planeando hacer un viaje sola. Dije, sea como sea, en el 2019 yo me voy a ir del país a algún lugar. Cumplo mi sueño. Sola, claro. Entonces yo tenía ese propósito ahí súper claro. Y pasó que conocí a mi pareja, que era un viajero, mochilero, que andaba haciendo una investigación documental por Latinoamérica. Y yo dije, esta es mi oportunidad de viajar. Y de no viajar sola, además. Entonces tomé como una decisión así muy loca, renuncié a mi trabajo, el cual llevaba un montón de tiempo. ¿Y en qué trabajabas anteriormente? Yo trabajé muchos años en relleno sanitario. Ya. Trabajaba en el área de residuos peligrosos. Yo era coordinadora de sostenibilidad. Entonces, también eso me motivó a hacer cosmética sólida. Porque en mi trabajo yo tenía que ver cómo diariamente llegaban toneladas y toneladas y toneladas de basura. Y también uno dice, bueno, yo hago parte de eso, ¿cierto? Yo también soy un generador de basura.
y ver, yo creo que si a uno no le genera impacto estar ahí, porque uno desde su casa no se da cuenta el impacto que realmente genera la cantidad de basura. Bueno, justo eso te iba a preguntar, como para concientizar un poco, cuéntanos acerca de eso. Sí, eso. Entonces yo como que me impacté mucho, tantos años viendo tantas toneladas de basura, como que empecé a tener conciencia también de mi consumo, porque todo parte desde el consumo responsable. Ya. Cuando tú eres consciente de lo que consumes, también eres consciente del residuo que generas. Y de ahí nace la cosmética sólida, porque la cosmética sólida es una propuesta de cosmética que no genera residuo, que no tiene un envase, sobre todo no tiene un envase plástico. Que tú sabes que el plástico se demora cientos de años en biodegradarse. Entonces, eso me motivó a aportar de alguna manera a disminuir esa generación de residuos. Y bueno, con la ventaja de que mucha gente se ha sumado también a esa iniciativa de la cosmética sólida, plastic free, que es como un movimiento que está en el mundo así, una tendencia bien fuerte. Sí, últimamente, en los últimos años, es algo que ha crecido bastante. Y hay harta gente que está también interesada en ser consciente no solo de eso, del residuo, sino también de su cuerpo, como de qué le estoy poniendo a mi cuerpo, porque además de ser cosmética sólida y no tener residuo, también es natural. Entonces no tiene esta cantidad de compuestos que tienen normalmente los cosméticos que se adquieren en un supermercado, los parabenos, los sulfatos, los conservantes, las fragancias que también tienen cosas nocivas para nuestro organismo. Entonces es como que cumple esas dos cosas, eres consciente de ti misma, de lo que pones en tu cuerpo y eres consciente también del residuo que generas y del impacto que generas en tu entorno. Bueno, y obviamente además de eso, ¿qué beneficios tiene para una persona empezar a usar productos así naturales sobre los sintéticos? Bueno, yo creo que el principal impacto es que te transforma la vida, como que tú te vuelves un consumidor consciente y alrededor de eso te empiezas a ser consciente de un montón de cosas más. Te ayuda como a vivir en presencia de ti mismo también, porque por ejemplo, si tú te estás bañando con tu champú normal X cualquiera, si tú estás en presencia y en conciencia de qué es lo que te estás poniendo, tú dirías, por ejemplo, ¡ay, qué rico estas siliconas y derivados del petróleo que me estoy colocando en el pelo y que están entrando a mi cuerpo!, ¿cierto? Pero al contrario, cuando tú usas cosmética natural, tú dices, ¡oye, qué rico estas plantitas, qué rico los aceites esenciales, que además de que me limpian, le dan un beneficio a mi cuerpo! Entonces, de eso se trata, como estar en conciencia y en presencia de lo que tú usas. Que tú sabes exactamente qué le estás poniendo a tu cuerpo, sabes que es natural, sabes que es derivado de las plantas, que no te va a generar ningún efecto nocivo en tu cuerpo. Bastante interesante. Y cuéntanos entonces, ¿qué tipo de productos manejas? Bueno, por acá veo champú sólido. Sí. Háblanos un poco. Bueno, Tratamunda tiene una línea que es de cosmética sólida, en la que están los jabones y el champú sólido. Ya. Yeah. Que son 100% naturales, hechos a base de plantas. A ver, por acá. Por ejemplo, ese jabón de lavanda, yo lo hago macerando flores de lavanda en aceite vegetal. Es un aceite vegetal que está con las flores durante 40 días. Y luego con ese aceite hago el jabón. Además, tiene aceites esenciales de lavanda. Entonces, no tiene fragancias artificiales, está hecho con aceites vegetales, 100% natural. Y huelen muy rico. Tengo el champú sólido, que ya hablamos un poquito de él. El champú sólido tiene muchas ventajas. Primero, te desintoxica el cuero cabelludo, te ayuda a controlar caspa, irritaciones del cuero cabelludo. Hay para cada tipo de cabello. Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos. Ortiga romero y carbón lavanda. ¿Para qué tipo de cabello sería el de ortiga y para qué tipo de cabello el de carbón? Mira, ortiga romero es fortalecedor anticaída. La ortiga y el romero son dos plantitas maravillosas que te ayudan mucho a fortalecer la raíz del cabello. Yeah. Entonces, con el uso constante, lo que hacen es que te fortalecen el cabello y ayuda a que se te caiga menos. Ese es como el principal objetivo del champú ortiga romero. Y el carbón lavanda es para cabello graso con caspa. El carbón activado ayuda mucho a desintoxicar, a controlar grasa. La lavanda es súper buena también como controlando el picor que queda muchas veces cuando hay caspita.
Y bueno, y sobre todo que cada barrita de champú dura aproximadamente 2 meses de uso. Ah, qué bueno. Entonces casi que cada barrita equivale a 2 botellas menos para el plástico, ¿cierto? Sí. 2 botellas menos de plástico para el planeta. ¿Y de qué es el empaque? El empaque es 100% de papel, entonces es biodegradable, claro, completamente. Y es una barrita que si quieres destapamos uno para que bueno, se vea. Como para que todos la conozcan. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo se usa un champú sólido? Como que es difícil comprender. Sí, porque para muchas personas, no sé, es novedoso este tipo de producto. Entonces, el champú sólido es una barrita, aquí la podemos ver, es una barrita sólida, que es muy dura, es súper sólida, firme, y eso es lo que hace que dure aproximadamente 2 meses, porque tú te bañas con ella y no se desgasta tanto, no se pone blanda, es súper fuerte, es casi como una piedra. Ya. Entonces, la forma de usarlo es que tú te mojas el cabello, te pasas la barrita directamente por el cabello y te va a salir espuma, te lavas normalmente tu cabello y luego la pones en una jabonerita que te molesta seca y así te va a durar. Si tienes el cabello corto, te puede durar hasta 3 meses. Digamos, a un hombre de cabello corto, hasta 3 meses. Muchísimo. Y bueno, si tú lo hueles, huele a plantitas, tiene aceite esencial de sí, romero. Sí, huele muy bien. No es como la fragancia exagerada a la que estamos acostumbrados, porque, bueno, el comercio nos ha vendido un poco eso, que todo tiene que oler así como muy fragante. Pero estos son olores naturales de plantas, de aceites esenciales. Bueno, además Trotamunda tiene otra línea que es como la línea ritual y de aromaterapia. Entonces dentro de esa línea ritual tenemos las velitas. Nos vemos 3 diferentes nombres. Amor propio es como la velita favorita de muchas, sobre todo las mujeres que somos las que más nos gustan este tipo de cosas. Yo te voy a invitar a que la huelas, la fragancia. Huele delicioso. Entonces, esta línea ritual tiene fragancias que han sido como elegidas así muy cuidadosamente para que esa fragancia a ti te transmita una emoción. Entonces, la velita amor propio es una fragancia floral que lo que queremos es que transmita esa emoción de amor propio. Tiene también un cuarzo rosa. Sí, eso estaba viendo acá. ¿Lo pueden ver por acá? Y en la etiqueta lo que te invita es hacer algo que se llama mudra, que es un mudra de meditación, que representa el amor propio y además tiene un mantra, porque esta colección se llama Mudras y Mantras. Ya. Entonces tiene el mudra y tiene el mantra que te invita como a hacer un ritual para ti misma de meditación, de hacer una declaración de amor propio cada día, encender tu velita, de leer tu mantra, de hacer tu mudra. Ejemplo, una persona que adquiere la vela, normalmente la usa para la meditación y la apaga o la deja constantemente en el día. ¿Cómo funciona el ritual? Mira, las velitas de soya tienen esa particularidad que tú no necesitas encenderlas, no necesitas encenderlas mucho tiempo. Tú la puedes encender unos 10 minutitos y apagarla y con eso ya te va a aromatizar un montón. Incluso si tú no la enciendes, tú la tienes así destapadita nomás y ya te va a... Es que de verdad huele muy rico, si ustedes supieran. Bueno, de eso se trata, como que la vela, la intención y la fragancia sean como todo un conjunto que a ti te transmita esa emoción y esa conexión contigo mismo de amor. Por ejemplo, prosperidad también tiene una fragancia como que... Es diferente. Invita a la prosperidad porque son frutos. Por acá lo pueden ver abundancia. También. Tiene también una piedra natural. Tiene una amatista. Ya. Es una piedrita también que ayuda atraer esa abundancia, la confianza. Más que todo, la amatista te da como confianza en ti misma. Entonces, en temas de prosperidad, la confianza es súper importante. Claro, y también viene con su mantra. Viene con su mudra, que es este, que es un mudra de la prosperidad. Y el mantra que dice, vivo en la energía infinita de la abundancia. Entonces, casi que tú enciendes tu velita, lees tu mantra y te conectas también con eso de declarar en positivo algo que tú quieres en tu vida. De eso se trata entonces la línea de velitas, que son muchas más. Hoy traje 3 como para mostrarles, pero la línea completa de velas de soya, mudras y mantras son 6 velitas distintas que las pueden ver ahí en Instagram. ¿Pero no puedes recordar el Instagram? Aprovechando. Mi Instagram es trotamunda.cl. Ya, y bueno, por acá vemos también aceites. ¿Qué es lo que está allá? Bueno, estos son sahumerios, que también la gente les gusta muchísimo los sahumerios. Bueno, hay diferentes tipos de sahumerios, diferentes formas de sahumar y diferentes propósitos al sahumar. Por ejemplo, este
es de salvia y palo santo. Huele muy rico. La salvia es una plantita que ayuda a limpiar energéticamente. Sí. Te ayuda como a que se ahuyenten las malas energías, a limpiar las malas vibraciones. Y se usa mucho, por ejemplo, si tú te vas a vivir a una nueva casa, tú quieres como limpiar la energía de la gente que habitó esa casa antes de ti. Entonces, por ejemplo, se prende y se va recorriendo el lugar con el saumerio. Ya. Tú lo enciendes, bueno, por ejemplo, este tú lo tomas de la puntita, lo enciendes por acá arriba y con el humito que te va saliendo, tú caminas por toda tu casa, sobre todo por las esquinas de cada habitación, de la parte más atrás hacia adelante. Ya. Cuando tú haces movimientos en sentido contrario a las manecillas del reloj, estás limpiando. Ya, no sabía. Y cuando haces movimientos en sentido hacia las manecillas del reloj, estás atrayendo. Entonces, dependiendo del propósito de cada saumerio, tú lo usas para limpiar o lo usas para traer. ¿Y cuántos tipos de saumerio tienes? Yo hago solamente dos. Mira. El que es de limpieza y el que es de atracción. Voy a oler este. Igual hay de diferentes plantitas, pero... Se ve súper. Bueno, y por acá, estos son aceites. Sí, esto es aromaterapia. Que también es una línea que tiene Trotamundo. Bueno, también tengo... hartos sinergias de aceites esenciales. Ya. Acá tenemos estos tres para mostrar. Este es ansiedad, que si quieres lo puedes destapar. Hay que aprovechar. Ay, bueno, es como... Y es como un rolón. Ansiedad está hecho a base de aceites esenciales que son relajantes. ¿Y por ejemplo, cómo se recomienda usar? La aromaterapia tiene varios puntos de absorción, o sea, el cuerpo tiene varios puntos de absorción. Tú puedes usar la aromaterapia. Se usa en las sienes, se usa detrás de las orejas, como en esta línea hacia el cuello, en las muñecas. Estos son como los puntos de más fácil acceso. Mira. Igual tú puedes usar los aceites esenciales en los lugares donde están los chakras, dependiendo para qué lo vayas a usar. Por ejemplo, el plexo solar, igual el de ansiedad se podría usar en el plexo solar porque ayuda también a calmar. Ya. Se puede usar, si estamos hablando por ejemplo de chakra raíz, se puede usar igual detrás de las rodillas, se puede usar en las plantas de los pies, dependiendo el tipo de aceite, de lo que queramos trabajar con la aromaterapia. Este por ejemplo es alegría para las penitas, que es muy rico, es un aceite que te transmite como felicidad, para subir el ánimo, para personas que estén pasando por momentos de tristeza. Esto es un buen regalo. Sí. Sí, bastante novedoso. Y este es dolor de cabeza, que también es súper rico porque te da mucha como frescor en la cabeza, para dolores de cabeza frecuentes. Para... Por ejemplo, las personas que sufren de migraña. También lo usan, o sea, no reemplaza el medicamento. La aromaterapia nunca va a reemplazar un medicamento, pero te sirve como complemento. Complementario. Para tus tratamientos médicos. Entonces, para el dolor de cabeza, por ejemplo, igual se puede usar como en la parte alta de la frente, las sienes y detrás de las orejas. Es importante que no se use muy cerca a los ojos, porque uno de los principales componentes del rolón dolor de cabeza es la menta, el aceite esencial de menta, que es muy, muy bueno para el dolor de cabeza, pero te puede irritar los ojos un poquito. Entonces, siempre ponerlo como en la zona de la cabeza, pero lejitos de los ojos. El cuello, detrás, en la nuca. Y ayuda mucho, mucho a calmar el dolor de cabeza. Ya, Natalia. ¿Y tú tienes en este momento tienda física o solo atiendes online? Cuéntanos más. Mira, acá en Talca, yo estoy en varias tiendas. Una es una casa de emprendimientos que se llamaba anteriormente La Factoría y ahora está en un proceso de cambio de nombre. Se llama Espacio F ahora, que es un espacio femenino. Eso representa la F, como Espacio de Emprendimientos Femeninos. Esta tienda está ubicada en la 8 Oriente entre 2 y 3, 2 y 3 Norte. Yeah. 8 Oriente entre 2 y 3 Norte. Ahí estamos reunidas unas 30 emprendedoras aproximadamente. Igual. Es una casa súper linda. Hay de todo un poco, porque al ser 30 cada una hace algo distinto. Entonces ahí tengo una vitrina donde puedo exponer mis productos. Estoy también en el Mall Portal del Centro, en una tienda que se llama Cocopas. Ya. En el segundo nivel. Y estoy también en Espacio Tuve, en una tienda que se está abriendo, una tienda nueva,
creo que se llama Kick Beauty, algo así. Ya. Me va a matar. No encuentro el nombre que es nuevo. Pero sí, es Kick Beauty. Ahí estoy en esos tres lugares y a través de mi Instagram. Siempre pues atiendo a todas las personas que me escriben. A mí generalmente me gusta mucho para dar regalitos. Que eso igual me gusta harto porque... Sí, es que yo también justo ahora estaba pensando en un regalo. Y me parece que es una muy buena opción. Ayudamos al planeta y así también damos un buen regalo. Sí, y le regalamos a alguien también un momento bonito de conectar con ella misma, de disfrutar de los aromas, bueno. Una pregunta, ¿tú haces terapias o solo vendes los productos y asesoras o también haces terapias? Mira, yo en este momento estoy estudiando, en un mes más me voy a graduar como terapeuta del alma. Ya. Y ahí voy a incorporar también a Trotamundo terapias. Ah, súper. Este tipo de terapias voy a empezar a hacer Reiki, limpiezas energéticas, flores de Bach, gemoterapia. Yo lo había escuchado. Ahí voy a complementar Trotamundo con todas estas terapias que aún no las hago porque primero quiero tener mi diploma, graduarme, claro, y hacerlo todo así como muy a conciencia. Así que lo que sueño y espero más adelante es poder tener mi propio lugar de terapias, el consultorio donde los pueda recibir, atender. ¿Cómo ha sido para ti este camino del emprendimiento? Mira, no es fácil emprender, sobre todo cuando uno ha tenido un empleo fijo y estable y un salario, al principio es como bien angustiante, como que uno igual se estresa un poco de la parte económica, porque el emprendimiento es súper variable, tienes un mes que te va bien, un mes que no te va tan bien. Entonces acostumbrarse como a ese estilo de vida es difícil, pero con el tiempo uno aprende como a fluir en eso, como sí, a no estresarse tanto, a aprender que hay meses buenos, que de repente hay meses malos. Pero lo mejor de emprender yo creo que es que te da esa libertad y esa posibilidad de manejar tu tiempo. A mí, por ejemplo, Trotamundo me permite ser libre en cuanto a mi creatividad. Yo soy súper creativa, entonces trato de controlarme un poco porque quiero hacer como mil cosas a la vez. Pero lo que te gusta. Pero es lo que me gusta y lo disfruto mucho. Entonces Trotamundo me da esa posibilidad de explorar también esa parte creativa que de repente cuando uno es empleado no tiene tanto tiempo de explorarla. Ya. Y bueno, y para finalizar, dale un mensaje a aquellas personas que quieren emprender pero aún no se atreven. Que hay que creer, hay que seguir el corazón. Yo creo que uno tiene que confiar, creer en uno mismo, y si uno tiene una buena idea y siente en el corazón que va a funcionar, hay que lanzarse. Y eso, tal vez al principio no sea muy fácil, pero si le pones corazón y le pones empeño y le pones ganas, seguramente vas a recibir esos frutos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Natalia. Recuérdanos de nuevo tus redes sociales, igual van a aparecer aquí en la pantalla. Ya, mi Instagram es trotamunda.cl y en mi Instagram igual está el link directo a mi WhatsApp, que ahí me pueden contactar. Y en las tiendas que les mencioné anteriormente, que igual ahí estoy permanentemente con todos mis productos. Así que bueno, síganla y por supuesto también a nosotros como @diarioelcentro.cl. Gracias, Natalia, por estar aquí. Y bueno, gracias a ustedes. Que tengan un feliz día. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. El Centro, la voz del Maule.